el Madrid con su bandera, limpia y blanca que no empaña, un castigo y generoso, todo nervio y corazón. Veteranos y noveles, veteranos y noveles, miran siempre sus laureles con respeto y emoción. A la Madrid, a la Madrid, noble y bélico Atalid, caballero del honor. Canción triste del Real Madrid en Eindhoven. Estos jugadores que se sitúan en el medio del campo querían entonar otro tipo de melodía, algo más agradable. Aunque en esta semana de lágrimas las sonrisas se aplazan oficialmente para dentro de dos semanas, ellos se lo dijeron con flores al principio y después lo remataron con media docena de tantos. En el Real Madrid, Camacho volvió a ser titular, Jankovic se fue al banquillo y en el Betis debutó el juvenil Juan José. El Real Madrid, consciente de su superioridad técnica, salió a arrollar desde el comienzo del encuentro. Fiel reflejo de ese espíritu es la jugada que protagoniza Martín Vázquez y Hugo Sánchez con ese tiro al poste. En la repetición, Martín Vázquez, el centro de Hugo Sánchez y el lanzamiento del mexicano a la portería, al poste de la portería del Betis. La presión del Real Madrid era continua, facilitada además por errores en los pases de los jugadores béticos y una mayor anticipación de los delanteros locales, como en la imagen, el momento en que Hugo se interpone en la cesión de Diego a Salva. La sensación que transpiraba el encuentro era que el gol llegaría más tarde o más temprano, sin apenas otra opción para el Betis. Luchan ahora por ese balón Chano y Gordillo. Se lo lleva en principio el jugador bético. Corta Martín Vázquez. Despeja José Luis. En carrera Gael y Gordillo. Toca este último. Atención a la posición de Gallego. Lanza de esa forma y consigue el primer tanto del encuentro, minuto 19, 1-0. El segundo gol llegó 4 minutos después del primero. Combinación Gallego-Hugo, envío del mexicano, Tendillo en postura acrobática y Sanchís que consigue el segundo. En la repetición ni Diego, número 2, ni Juan José al corte pueden evitar el centro de Hugo. Tendillo se anticipa a Julio, el número 5, y Sanchís remata sin que lo pueda impedir Kiko. A los 30 minutos del primer tiempo, el encuentro daba la impresión de estar más que resuelto. Esta es una falta cometida por Diego a Hugo Sánchez. Una falta que lanza Gallego y detiene Salva. Poco a poco fue llegando el espectáculo. Esta jugada la originan sus protagonistas en el minuto 35 y fue de las más bellas del partido. Gallego envía a Mitchell, este a Gordillo y ahí ven el tercer tanto del encuentro. Esta será la primera repetición, todavía la veremos una vez más. Mitchell ha superado a Juan José y Gordillo dejó atrás de su marcador y empalmó de esa manera. La jugada tal y como se produjo. Gallego, Mitchell en velocidad, el centro y el remate de Gordillo. Ese era el 3-0. En el minuto 39 se lesionó el lateral Chendo. Ha sufrido rotura del recto anterior del cuádriceps izquierdo. No podrá acudir a la convocatoria de la selección, que se concentra mañana ante el próximo partido internacional con Escocia, y será baja para varias semanas. En el partido fue sustituido por Jankovic. Poco después de esa lesión, casi en el mismo lugar, aunque la jugada que van a ver no tiene nada que ver, el Betis, por medio de Chano, lanza esa falta. Poco antes del final del primer tiempo, Mitchell robó ese balón a Diego. Él lleva la jugada, dispara en principio al poste, balón que va a Hugo Sánchez. Delante de él tiene a Gail. Balón para Mitchell, que controla, dispara y consigue el cuarto, su gol número 13 en esta temporada. Recordemos que Mitchell es el segundo máximo goleador del Real Madrid después de Hugo Sánchez. Estamos viendo la jugada ralentizada, el balón fue al palo. Gail aguanta el posible quiebro de Hugo. Mitchell controla, dispara y cuarto tanto. Hubo cambios en el segundo tiempo. En el Real Madrid, Tendillo se retiró con molestias y fue sustituido por Maqueda, y en el Betis, Rincón y Gavino sustituyeron a Zafra y Reyes. Gavino fue el hombre que tuvo esa oportunidad ante Bullo. Dada la diferencia entre uno y otro equipo, el encuentro alcanzaba ya cotas de exhibición, como esta jugada entre Mitchell y Hugo, que finaliza con ese tiro con rabia del mexicano, y es el quinto tanto.
Es el gol número 28 de Hugo Sánchez en el Campeonato Nacional de Liga hasta el momento. Ahí tenemos a Diego en el instante en que el Betis comenzó a trenzar una de sus más claras situaciones de gol. El balón es para José Luis y este ve la posición de Rincón, pero Bullo en esta ocasión está acertado en su salida. Ya empezaban a dejarse oír muy claramente los gritos de campeones, campeones en el campo, cuando el balón llega a Gordillo en la banda. Balón que es para Mitchell, que consigue su segundo tanto en el partido número 14, de la forma que ven en la imagen. Vamos a ver en la repetición cómo Butragueño se agacha para facilitar el remate del jugador del Real Madrid. Y posteriormente, una curiosidad, ¿qué le dirá Hugo Sánchez a Maqueda? A partir de ese momento los jugadores del Real Madrid buscaron a Butragueño en sus pases y combinaciones en el área porque querían que este marcara. Y a Butragueño le salió todo mal. Se le salió hasta la bota tras un pisotón de un jugador del Betis. Butragueño, con tranquilidad, va a buscarla comprendiendo esa inusual imagen. Esté donde esté Hugo, el saque largo de Bullo siempre buscará al mexicano. Esta fue una de las muchas oportunidades que el Real Madrid tuvo para redondear su cuenta ya hasta el final del encuentro. Abre Hugo Sánchez para Martín Vázquez con el apoyo de Jankovic. Sin embargo, balón va para Gordillo, cerca de él Mitchell. Acude Jankovic al apoyo, mueven el balón los jugadores del Real Madrid. Como decimos, buscaban a Butragueño y una y otra vez para que este consiguiera el tanto. Butragueño no lanza. Es Gordillo quien lo hace por encima de la portería. Pero no solo se le salió la bota a Butragueño. Ha notado algo raro en el pie de apoyo de Gordillo. También se le salió la bota y se retira unos segundos para colocársela adecuadamente. En los últimos minutos, oportunidades para el Real Madrid con detalles de calidad técnica, como ese lanzamiento de Sanchís. Desconcierto general en el Betis. Esta es una jugada que lleva Jankovic por la banda. El desmarque de Mitchell, el centro de Hugo Sánchez y salva a Juan José antes de que el balón pudiera traspasar la línea de portería. Un intento de Hugo Sánchez de desbordar de manera espectacular a los defensores del Betis y esta es la misma jugada. Este hombre es Gavino, el largo para Valentín. Y aunque el resultado ya era favorable al Real Madrid, hemos de incluir esta jugada polémica, protestada por algunos jugadores del Betis, caída de Valentín dentro del área, prácticamente ya concluido el encuentro. Superioridad, por tanto, del Real Madrid y una última oportunidad para el hombre que consiguió dos tantos en el encuentro, Mitchell. El señor Benavente Garasa indica el final del encuentro y los jugadores del Real Madrid celebran desde el centro del campo la consecución de este nuevo título, tercero consecutivo, Campeonato Nacional de Liga 87-88. Título consecutivo del Real Madrid, pero ¿qué es lo que destacaría Rafael Gordillo de lo que destacaría de este Campeonato Nacional de Liga? Bueno, yo destacaría sobre todo el esfuerzo, el empeño que hemos hecho durante una temporada, la manera de jugar que nos ha impuesto el míster. Hemos sabido adaptarnos a esa manera de jugar desde el año pasado y yo creo que el compañerismo que ha habido durante todo el año, creo que hace un equipo y puede hacerlo campeón. Entonces, todo eso unido a la calidad técnica del equipo, pues por eso creo que hemos conseguido esta temporada ser otra vez campeón de liga. De los títulos en que ha participado Gordillo en el Real Madrid, que creo recordar que son los tres, ¿cuál es el que se le va a quedar a él más grabado hasta el momento? Porque todavía tiene más tiempo de contrato. Bueno, se quedan grabados todos, porque ser campeón de liga, quizá pues el primero más que nada, porque nunca había ganado nada en mi vida futbolística, pues bueno,
no había ganado ningún título, y ganar un título de liga la primera vez que vino al Madrid, pues fue quizá el más destacado. Señor Benhacker, ¿considera que pese a que su equipo ha ganado la liga, es usted un entrenador demasiado criticado en ocasiones? Sí, pero este es parte de mi profesión en primer lugar, y en segundo lugar, que ha sido desde el primer día. Desde el momento de llegar aquí, no sé qué pasa, pero vamos, que se ha criticado mucho. Y la única forma de levantarse como entrenador es buscar títulos, ¿no? También hay gente que también habla mucho y tiene muchas críticas y no ganan títulos. Entonces, en ese sentido, que mi situación es un poquito mejor. Pero la verdad es que, en ese sentido, no es un trabajo fácil ni un trabajo cómodo. Lo más importante para mí, la verdad es que la relación con la plantilla, los jugadores, es fenomenal. Por el mínimo, la gente aquí, los máximos responsables, dan siempre la tranquilidad y la confianza para trabajar como yo quiero trabajar. Yo creo que este es lo más importante para mí. Aparte de, últimamente, también la gente, la afición en general, está muy bien conmigo, con nosotros. Hay un parte de los periodistas que todavía no están muy contentos conmigo, pero este no es